Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Álvaro y el día de hoy vamos a hablar de perfumes que son ideales para usar en primavera. Y bueno, ya nos encontramos en primavera y supongo que lo primero que se nos viene a la mente al pensar en esta temporada es en perfumes florales, pero también un poco frescos, ¿no? Ya que se siente un poquito más de calor. De esa manera he seleccionado estos 5 perfumes que considero que son perfectos para esta temporada y vamos a comenzar con el puesto número 5 en el cual nos encontramos con Calvin Klein Defy. Un perfume que a primera instancia no me ha convencido mucho, ya que me basaba mucho en los comentarios que he leído en internet que decían que era un perfume un tanto simple, que no lo recomendaban mucho, ¿no? Y por muchas veces que lo he probado no me terminaba de convencer o no me terminaba de gustar. Sin embargo, he adquirido un pequeño decant que ya lo terminé y poco a poco de esa manera me fue gustando un poco más y un poco más porque lo sentía un perfume muy agradable, lo sentía un tanto fresco, floral, y esto es debido a sus notas en las cuales nos encontramos con vetiver. Vamos a tener también nota de lavanda, ámbar y también vamos a encontrarnos con esta nota de bergamota, ¿no? En primer lugar, abre esta nota de bergamota que le da ese toque un tanto cítrico junto con la lavanda que le da ese toque floral y el vetiver que amplifica esas notas y junto con el ámbar que le da este aroma totalmente agradable al perfume. Y como les digo, que poco a poco me ha llegado a gustar más, me llama mucho la atención este perfume, se lo he dado a otras personas a probar o que lo sientan y realmente han sido muy buenas reacciones las que ha recibido este perfume, me han indicado que les gusta mucho, que les parece un olor muy agradable y que también les fascina en cuanto a lo que viene a hacer en la mañana, en la tarde, en climas un poquito más calurosos, ¿no? Y que también tiene una muy buena duración este perfume, por lo menos en mi piel me ha llegado a durar entre unas 7 horas, a lo mucho quizás lo he llegado a sentir máximo a las 7 horas y 20 o y media, lo he seguido sintiendo un poquito, pero eso sí, tiene muy buena estela de un metro y medio, proyectando muy bien la primera hora, hora y media. Y de esta manera es un perfume que, como les digo, en primera instancia no me ha convencido mucho, pero poco a poco se ha ganado un poquito más, podría decir, mi corazón y que ahora me gusta bastante y pienso a futuro adquirir la botella completa porque realmente es un perfume agradable. Y si a ti quizás es un perfume que no te llega a convencer, te recomiendo que le des una segunda oportunidad porque es un perfume que realmente gusta y gusta a las personas. Calvin Klein Defy. Pasamos al puesto número 4 y nos encontramos con este perfume clásico, pero que a la vez es muy reconocido, y se trata de L'Odyssey de Issey Miyake. Un perfume con un aroma característico oriental, un tanto fresco, cítrico, también un poco floral, y esto se debe a sus notas en las cuales nos encontramos con yuzu, limón. Vamos a tener también nota de bergamota, mandarina, cedro, ciprés. Nos vamos a encontrar con cilantro, con calones, salvia, geranio, nuez moscada, loto azul, vetiver, almizcle y tabaco. Bueno, son bastantes notas las que nos encontramos en este perfume, pero sin embargo las que se sienten más van a ser estas notas cítricas que le va a dar el limón, la bergamota, la mandarina y esta nota que se siente bastante fuerte que va a ser el yuzu y el loto azul, ¿no? Que como resultado nos da este aroma, como les decía, muy característico, un tanto oriental y que se siente bastante fuerte esta nota de yuzu, hasta el punto que en una oportunidad me atomicé 7 atomizaciones de este perfume. Y lo que pasó es que me llegó a doler la cabeza, lo sentía bastante fuerte y yo le atribuyo quizás este dolor a lo que viene a ser esta nota del yuzu con el loto azul, porque es una nota que se siente bastante, pero sin embargo es un aroma muy agradable, como les digo, es un tanto fresco, floral, es un perfume que sin embargo les gusta a las personas, he recibido muy buenos comentarios con este perfume, yo lo veo perfecto para usar en la mañana, en la tarde, en climas, como les decía, un poquito más cálidos, en esta primavera yo creo que va de maravilla. Y bueno, también es un perfume que dura bastante bien, yo podría decirlo. En mi piel me llega a durar unas 7 horas. Y bueno, con una estela de un metro y medio, proyectando muy bien la primera hora. De esta manera es un perfume que te lo recomiendo más que todo en esta primavera porque nos da este aroma totalmente agradable. Es un aroma que quizás se diferencia del resto, podríamos decir, ¿no? Y de esta manera es como funciona el Odyssey de Issey Miyake. Pasamos al puesto número 3 y nos encontramos con esta fragancia que es un tanto diferente y se trata de Kenzo Homme en su versión Eau de Toilette Intense. Un perfume que tiene un aroma un tanto característico, diferente, un poco único y esto es debido a sus notas en las cuales nos encontramos con notas marinas, vamos a tener también calypso, nos vamos a encontrar con pimienta rosa, con higo, vetiver, sándalo y patchouli. Que hacen que sea un perfume un tanto marino al inicio, por esa misma nota marina. Se siente lo que viene a ser esta nota de pimienta rosa que hace que sea un poquito picante el perfume, que se sienta de esa forma. También se siente lo que viene a ser esta nota de higo, el vetiver, el sándalo, el patchouli. Y como resultado nos da
Este aroma que se siente un tanto complejo, podría decirlo, y aunque no mencione dentro de sus notas, yo le siento una pequeña nota de menta por esa misma frescura que tiene esa fragancia. Pero volviendo a lo que estábamos mencionando, es una fragancia un tanto compleja y es por esa misma razón que es un perfume que quizás no recomiendan comprar a ciegas, ¿no? Porque puede ser que no llegue a gustar a todas las personas, sin embargo, a mí me encanta. Por lo menos las veces que yo lo he usado he recibido buenos comentarios, me han preguntado qué perfume estaba usando, porque es una fragancia que se diferencia del resto, es única, no es una fragancia que quizás se vaya a decir huele a tal perfume o huele similar a tal otro perfume, ¿no? Por esa misma razón a mí me encanta, lo que sí es que hay que tener un poquito cuidado con lo que vienen a hacer las atomizaciones porque se siente bastante fuerte, ¿no? No quizás como en algunos comentarios que he leído que decían que es un perfume que llegaba a durar entre unas 15 horas o pasada las 12 horas se seguía sintiendo bastante fuerte ese perfume. Por lo menos en mi piel no funciona de esa forma, no sé si seré solo yo. Por eso me gustaría que me dejes en los comentarios cómo te dura a ti este perfume. Porque por lo menos a mí me llega a durar entre unas 9 horas a 9 horas y media, lo cual igual sigue siendo una excelente duración, yo lo siento como una muy buena duración, lo que sí tiene muy buena estela de 1.5 metros, 2 metros, proyectando muy bien la primera hora, hora y media. Y como te decía, lo que hay que tener cuidado es con las atomizaciones, porque sí se siente bastante, es un perfume que llena un cuarto fácilmente, por esa misma razón considero que pasadas las 7 atomizaciones son demasiadas, así que entre unas 4 o 5 atomizaciones, quizás a lo mucho unas 6, considero que está bastante bien, siendo que es un perfume fresco, se siente bastante rico, agradable, sobre todo en la mañana, en la tarde, en la noche funciona bastante bien y en esa primavera va a ir de maravilla. Kenzo Homme Eau de Toilette. Pasamos al puesto número 2 y nos encontramos con esta excelente fragancia y se trata de Y Eau de Parfum de Yves Saint Laurent, el cual es uno de los perfumes más vendidos dentro de esta casa, ya que es un perfume maravilloso, un aroma totalmente agradable. En este caso tenemos una fragancia muy fácil de gustar y esto se debe a sus notas en las cuales nos encontramos con manzana, vamos a tener también nota de jengibre, bergamota, nos vamos a encontrar con salvia, geranio, abatonca, cedro y vetiver, que hacen que sea un tanto afrutado por esta nota de manzana, que en realidad es una nota que yo lo siento a lo largo del perfume, es un poco dulce por esa nota de abatonca, un poco cítrico por la bergamota, se siente esta nota de cedro, pero en total estas notas que he mencionado son muy equilibradas y como resultado nos da este aroma muy agradable, es un aroma muy rico, como les digo, muy fácil de usar, es un perfume versátil, por esa misma razón se puede usar de mañana, de tarde, de noche. Se puede usar de manera informal, semi-formal y hasta se puede sentir de manera formal dándonos un aroma muy agradable. Es un perfume que llama muchísimo la atención, que se hace sentir. De hecho, la primera vez que yo he sentido este perfume se lo he sentido a otra persona y eso que estaba a 2 metros de mí tenía un aroma muy agradable, un aroma muy rico que hasta me ha acercado a preguntarle qué perfume estaba usando. En ese entonces yo no lo conocía y me dijo que se trataba de este perfume. De esa manera yo lo busqué y lo adquirí y realmente lo que me ha dado son muy buenos cumplidos, sobre todo de las mujeres que les encanta esta fragancia y que también tiene muy buena duración, por lo menos en mi piel me llega a durar entre unas 8 horas a 9 horas, a lo mucho lo he llegado a sentir, lo cual considero que sí es una muy buena duración, con una muy buena estela de 1.5 metros, 2 metros, proyectando muy bien la primera hora, hora y media. Y es por esta razón que es un perfume que te lo recomiendo, más que todo por el aroma que tiene, que es un aroma que encanta a las personas y que va a ser perfecto para usar en esta primavera. Y Eau de Parfum de Yves Saint Laurent. Y para finalizar en el puesto número 1 nos encontramos con esta excelente fragancia, la más pesada en esta lista, que se siente bastante fuertecito, de hecho estando a 20 centímetros de mí lo he llegado a sentir a lo largo del video, y se trata de Montale Black Oud. En este caso nos encontramos con un perfume nicho, uno de los más recomendados, porque al pensar en perfumes nicho, lo primero que se nos viene a la mente son fragancias un tanto caras, ¿no? Pero en este caso nos encontramos con una fragancia de las más económicas en lo que viene a ser perfumes nicho, pero que sin embargo nos da una excelente fragancia de mucha calidad y en cuanto a notas también se sienten de muchísima calidad. Y hablando de notas nos vamos a encontrar con rosa, madera de oud, vamos a tener también nota de patchouli, almizcle, ládano francés y mandarina. Como dije, son notas de mucha calidad que como resultado nos da esta excelente fragancia bastante floral, que es algo que se ve bastante en los perfumes también de Montale, estas notas florales, ¿no? Pero que sí tiene mucha fuerza este perfume, es un poco cargado por esas mismas notas de madera de oud, por el patchouli, por el almizcle, que hace que dure bastante bien este perfume, por lo menos en mi piel me llega a durar entre unas 10 horas y hasta las 11 horas lo llego a sentir de muy buena forma, con una estela de 2 metros, proyectando muy bien la primera hora y media a 2 horas.
y que también hay que tener en cuenta las atomizaciones de este perfume. Considero que entre unas 4 a 5 atomizaciones son más que suficientes, porque si no se puede llegar a sentir bastante fuerte. Sin embargo, con las atomizaciones mencionadas puede llenar un cuarto. Es un perfume que realmente voltea miradas, llama muchísimo la atención, que también lo veo un perfume formal. Por esa misma razón considero que se puede usar en la tarde, una tarde fresca, pero por la noche y de manera formal va a ir de maravilla este perfume, aportándonos muchas cosas. En primer lugar, un aroma muy agradable, que en ciertos casos se ve un poco unisex también, gracias a lo que viene a ser estas notas florales, pero sin embargo considero que por la madera de oud, por esta nota de pachuri y el almizcle, hacen que sea un perfume muy masculino, pero sin embargo, como les digo, agradable y que genera muchos cumplidos, y que lo veo el mejor para usar en esta primavera. Montal Black Oud. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final del video. Me gustaría que me dejes en los comentarios tu opinión acerca de estos perfumes, cuáles tú nos recomiendas, qué te parecen estos perfumes. Y si te ha gustado el video, por favor dale a like, suscríbete al canal, comparte el video y conmigo nos vemos en otra oportunidad. Adiós.